¿Alguien más que necesite que se reduzca? Hola. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Buenos días, disculpen. Disculpen la tardanza. ¿Ya estamos todos? Solamente faltan dos personas, pero ahorita ya me mandaron el mensaje y ya se conectan. Pues si quieren vamos empezando, ¿no? Sí, doctora. Muchas gracias. Permítanme un segundo, ya estoy compartiendo la pantalla. Listo, ¿ya la pueden ver? Ya, Dani, gracias. Ok. Bueno, vamos a... ¿Sí me escuchan? ¿Bien? Sí, nada, te escuchas. Sí, te escuchamos. Sí, bueno, gracias. Si escuchan voces de fondo, es mi mamá porque es que da clases y grita. Pero bueno, vamos a empezar... Bueno, vamos a continuar más bien con miocardiopatía restrictiva, que va a ser una enfermedad del miocardio o del endocardio, caracterizada por una infiltración o fibrosis. En su etiología vamos a tener que puede ser por trastornos del tejido conectivo como amiloidosis, esclerosis sistémica generalizada y fibroelastosis endocárdica. Vamos a tener también en trastornos genéticos enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher o hemocromatosis. Y en otras vamos a tener tumores carcinoides, fibrosis endomiocárdica, síndrome hipereosinófilo, radiación y sarcoidosis. También vamos a tener que va a ser la menos presente de las miocardiopatías. Va a constituir por lo menos el 5% de estas. En su clasificación vamos a tener en la no obliterativa, que va a ser la invasión miocárdica por una sustancia normal, y la obliterativa en fibrosis endocárdica y subendocárdica. Esta va a ser la más común, la miocardiopatía restrictiva. En fisiopatología vamos a tener que va a estar alterado la función diastólica. Vamos a tener consecuencias hemodinámicas que van a ser por un aumento en la rigidez del miocardio o por ¿cómo se llama? O por la infiltración del endocardio, esto va a afectar la distendibilidad de los ventrículos. En la disfunción diastólica vamos a tener que se puede llegar a un desarrollo de una hipertensión pulmonar y en casos más graves puede haber trombos murales provocando embolias sistémicas.
También si se comprometen los tejidos nodales o del sistema de conducción, vamos a tener que, estos pueden provocar bloqueos de SA y AB. También vamos a tener en la fisiopatología que si hay una insuficiencia funcional de la válvula auriculoventricular, puede ser secundaria al infiltrado del miocardio o al engrosamiento de este. Se va a poder identificar un engrosamiento del endocardio o un infiltrado miocárdico. Esto se va a poder notar en ambos ventrículos, pero principalmente va a ser más frecuente en el izquierdo. Entonces aquí tenemos en la imagen, bueno, en la primera imagen, que los ventrículos se van a engrosar, pero no necesariamente se van a volver rígidos a comparación de la miocardiopatía hipertrófica, que en este caso los ventrículos sí se vuelven rígidos. También vamos a tener la clasificación, primero la no obliterativa, que va a ser difusa, y la otra va a ser restrictiva o obliterativa, que va a ser por la fibrosis endocárdica y subendocárdica. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, entonces vamos a tener que en la miocardiopatía no infiltrativa, puede ser por una miocardiopatía idiopática, miocardiopatía familiar, hipertrófica, esclerodermia, pseudogantoma elástico y miocardiopatía diabética. En la infiltrativa vamos a tener amiloidosis, sarcoidosis, como ya les había dicho, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Hurlet e infiltración grasa. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Y en la no infiltrativa, cuando suba la presentación voy a corregir, es que es otra tablita. La otra era enfermedad de depósito. Esto se va a dar por una hemocromatosis, la enfermedad de Fabry y enfermedad de depósito de glucógeno. Y en caso de que afecte al endomio, puede ser por una fibrosis endomiocárdica, por un síndrome hipereosinófilo, enfermedad carcinoide cardíaca, metástasis, radiación, efectos tóxicos de antraciclinas y hay fármacos que van a producir endocarditis fibrosa, como la serotonina, mitesergida, ergotamina, agentes viales y bufan. Ok, en este cuadro vamos a tener signos y síntomas, diagnóstico y tratamiento. Principalmente los pacientes van a desarrollar insuficiencia cardíaca en poco tiempo y va a ser una insuficiencia cardíaca grave. Vamos a tener edema periférico, disnea paroxística nocturna, ortopnea y disnea durante el ejercicio. Los pacientes también van a poder referir palpitaquicardias supraventriculares. También vamos a tener que hacer el diagnóstico diferencial con una pericarditis constrictiva. A la exploración física vamos a tener una distensión significativa de las venas del cuello. Vamos a escuchar estertores pulmonares. Estuve buscando como qué tipo de estertores íbamos a escuchar, pero la verdad no encontré. Y también vamos a tener un pulso carotidio de bajo volumen. En la auscultación vamos a tener S3
o S4, pero más, va a ser más como un LS3. Vamos a encontrar que en ciertos casos podemos encontrar un solo de insuficiencia mitral o tricuspidia funcional por la infiltración miótica o la fibrosis, que van a modificar la geometría de las cuerdas tendinosas. También vamos a tener que en el diagnóstico vamos a considerar como igual un diagnóstico, lo vamos a considerar como un diagnóstico diferencial, no es como en lo primero que vamos a pensar, porque no es tan común. Vamos a checar como de en pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero van a tener una FEBI pues preservada. En el electrocardiograma vamos a tener unas alteraciones inespecíficas, no vamos a tener como tal algún patrón. Sin embargo, pues hay algunos datos como que vamos a tener alteraciones en el segmento ST y onda T con bajo voltaje, que va a ser especialmente cuando la miocardiopatía se da por una amiloidosis. Vamos a tener igual ondas Q patológicas que no van a ser producidas por un infarto agudo al miocardio previo. Vamos a tener una hipertrofia de ventrículo izquierdo por compensación o por trastornos de la conducción. A lo que me refiero con bajo voltaje va a ser de menor al 50% de lo normal. También en el ecocardiograma vamos a tener que en las imágenes puede mostrar una contracción longitudinal en el ventrículo izquierdo, a pesar de que hay una FEBI normal. También podemos ver tanto así el espesor de la pared o normal, el espesor de la pared puede ser normal o va a estar aumentado en infiltrados por depósitos. También vamos a poder ver dilatación de las aurículas, hipertrofia miocárdica y una... Ay, perdón. Ya me confundí. Y también estaba leyendo que el engrosamiento de la pared fundamentalmente va a ser interauricular y septal en caso de que haya amiloidosis, y también se va a poder ver un punteado brillante en caso de que igual haya amiloidosis. Y en la infiltración valvular, en el ecocardiograma, vamos a poder ver unas aurículas muy, muy dilatadas. También van para hacer un diagnóstico diferencial con pericarditis constrictiva, tenemos que pedir vamos a checar el péptido natriurético atrial, que normalmente va a ser mayor a 100 picogramos sobre mililitro. Normalmente estaría en 400 picogramos sobre mililitro. En cuanto al pronóstico y el tratamiento, vamos a tener que tiene un 70% de mortalidad a los 5 años. Como les había dicho, se va a desarrollar una insuficiencia cardíaca grave en muy poco tiempo. Y entonces el tratamiento en estos casos pues es una flebotomía para la hemacromatosis, resección endocárdica o hidroxiurea por si hay una hiper eosinofilia. Y pues obviamente sabiendo como la etiología de la miocardiopatía restrictiva, pues lo primero es tratar la causa, y si ya no vemos que
pues no se puede, pues entonces ya nos iríamos como a estas, a estos tratamientos, que también había leído que si ya se desarrolla así una insuficiencia cardíaca muy muy grave, lo único que se puede hacer es un trasplante cardíaco, pero pues como sabemos es, pues no es tan sencillo. Entonces por eso la tasa de mortalidad es muy alta. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí vamos a tener la ecocardiografía. Bueno, en la figura que dice figura 3, dice que en caso de un paciente portador de miocardiopatía restrictiva de apariencia hipertrófica, que esta va a ser dada por amiloidosis, y vamos a ver, bueno, no puedo enseñarles, pero aquí, bueno, se ve el septum, yes, me parece, ay, ¿se ve que estoy rayando? ¿Sí me escuchan? Sí, se ve que estás rayando. Sí. O sea, me parece que es eso. Vamos en la figura del caso. Gracias. En el otro vamos a tener una fibrosis endomiocárdica, y la textura del ápice del ventrículo izquierdo va a estar cubierto por material endocárdico. Y pues como vemos en el electrocardiograma, no va a ser pues tan preciso, pero igual nos puede orientar a pues a una miocardiopatía restrictiva cuando pues sabemos la, más o menos la etiología. Y pues la siguiente. Ok. ¿Sí se me escucha bien? Sí, bueno, nada más para, permítanme un momentito. Miren, en la caso de la miocardiopatía restrictiva, lo que muchas veces son diagnósticos que se hacen en el contexto de un paciente ya diagnosticado con alguna enfermedad. También puede suceder que cuando hagamos el ecocardiograma salga como hallazgo una, estas alteraciones que mencionaba su compañera. Pero generalmente el diagnóstico se hace cuando tenemos pacientes ya diagnosticados, sobre todo en pacientes de tercer nivel, que tenemos pacientes diagnosticados con síndromes serotoninérgicos, hemocromatosis, esclerosis, la esclerosis generalizada. Entonces, son pacientes que se siguen en el tiempo y que se van viendo sus complicaciones. Afortunadamente, como dice su compañera, esta miocardiopatía realmente no es nada común y se hacen edades poco frecuentes. De todas maneras, yo creo que lo que más importa es tener en cuenta los criterios diagnósticos y tener en cuenta que muchos de estos pacientes puede ser un diagnóstico de hallazgo cuando se hace una cardiografía, por ejemplo, pero no perder de vista que son generalmente asociadas, se asocia a enfermedades como la de Gaucher y la de la hemocromatosis y todas esas, ¿no? Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la cardiomiopatía restrictiva? ¿Algo que hayan leído y que puedan comentar? Acuérdense que sus compañeros dan la clase, pero que todos debemos haber más o menos revisado algo para que podamos complementarla, ¿eh? Bueno, por mi parte sería todo. Si quieren, seguimos con la siguiente clase. No, todavía falta miocarditis, doctora. Rapidísimo. Sí, sí, es a lo que me refería, que seguías con miocarditis. No, sí, ok. No, yo digo que esa es tu siguiente clase, pues, miocarditis. Sí. Ok, bueno. Ya para finalizar este tema, chicos, vamos a hablar un poco de miocarditis. Y para empezar, a mí me pareció bastante curioso, bastante importante revisar como un poco de contexto, de un poco la introducción que te dan cuando empiezas a estudiar este tema. Y es que más o menos por el siglo XX, este término de miocarditis en el siglo XIX ya se empezaba a utilizar.
pero no se diferenciaba tanto o no tenían muy claro cuáles eran sus diferencias con las enfermedades coronarias. Y entonces, más o menos en el siglo XX, a principios dijeron, no, ¿saben qué? Tiene que ser por enfermedades coronarias, vamos a descartar este término de miocarditis, pero después empezaron a dar cuenta en estudios que empezaron a hacer post-mortem, que, post-mortem y después por biopsias, y empezaron a darse cuenta que tenían diferencias, y después reconsideraron y se dieron cuenta que eran dos cosas totalmente diferentes, ya que en una había inflamación y en la otra pues era una oclusión de nuestros vasos. Y entonces llegaron a que la miocarditis es una enfermedad inflamatoria del músculo cardíaco. Y entonces hablamos de miocarditis físicamente. Si alguien en la consulta, nada más por signos, síntomas o cómo se presenta, diagnostica miocarditis, está haciéndolo de una forma errónea, porque este es un diagnóstico meramente histológico, también puede ser inmunohistoquímico. Realmente el estándar de oro para poder asegurarnos y 100% estar seguros de que estamos enfrente de una miocarditis es la biopsia. También nos puede ayudar mucho en estudios de imagen, que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, los criterios con los cuales vamos a estar hablando de que es una miocarditis es que vamos a tener infiltrado inflamatorio en el miocardio, que va a estar asociado a degeneración y necrosis de los miocitos, que va a ser de origen no isquémico. Y tenemos infiltrocositarios, que son mayor o igual a 14 leucocitos, con presencia de 4 monocitos, con presencia de más de 7 células T tipo CD3. Y por lo que es precisamente criterio de inmunohistoquímico y histológico, puede que no sea, para empezar, a veces es muy poco disponible y es muy poco reproducible, ya que depende de varios factores para que puedas obtener todos los criterios para diagnosticar realmente. Así que lo menciono que es realmente muy poco reproducible. Vamos a tener de las etiologías que puede ser de origen infeccioso y no infeccioso. Dentro de los infecciosos vamos a tener virus, bacterias, hongos, rickettsias, piroquetas, protozoos, pero principalmente de las que más mencionan principalmente en su fisio son los virus y bacterias. Y de aquí, destacar, ahorita vamos a verlo en su fisiopato, pero vamos a tener importantes Coxsackie, parvovirus y la enfermedad de Chagas. De agentes químicos podemos tener, de la etiología no infecciosa podemos tener agentes químicos, hipersensibilidad a fármacos, puede ser de origen antiinmune, agentes físicos, pues pueden ser entre otras. Pero la que ahorita me voy a centrar un poco más es la que explican un poco mejor, son virus y bacterias, así que esas hay que tenerlas en mente. Ahora, cuando hablamos de su fisiopatología, tenemos que tener en mente que si este es un diagnóstico que vamos a tener del miocardio que está siendo inflamado, o sea, vamos a tener células que se infiltran, es entonces cualquier cosa que me genere inflamación, sea infecciosa o no, que me va a causar al fin y al cabo, al final del día, una cascada progresiva de reacciones que van a resultar en activación y necrosis del tejido. Se van a expresar muchísimas citocinas, infiltración de células mononucleares, expresión de genes y reacción antiinmune, que recuerden que al momento de que se hace una respuesta ante un agente, se va a llevar a cabo toda la activación de células mononucleares que llegan, se infiltran, inflamación, y generan daño cruzado, por así decirlo, con el tejido. Así que es por ello que es importante. Entonces tenemos daño celular, que va a ser directo por el agente causal en sí,
que causa daño al infiltrarse o daño celular producido por las reacciones que nuestro cuerpo tiene hacia ese agente, pero que pues, el miocardio sale entre fuego cruzado dañado. Modelos de estudios estudian la fisiopato induciendo algunos animales el virus de Coxsackie para ver cómo es que ellos reaccionan ante, ante la infección. Aquí también me pareció me parece importante otra vez mencionar un poco de la fisiopato que mencioné en su momento en la dilatada, que tiene un poco de similitud conforme al receptor y la forma en la que se pueden llegar a infiltrar o no, ya que la infección en sí puede entrar al, al miocito por los receptores tipo CAR, que son algunos receptores no especifican muy bien de qué son, pero por estos se mete a la célula. Y pues lo que explican es que dependiendo del número de receptores que puede tener el paciente en el miocardiocito, o sea, en sus células, esto puede definir qué tantas células, o bueno, qué tantos virus o de la gente puede integrarse a su, a sus células, y también pues va a definir qué tan fuerte o qué tan grave puede ser la respuesta inmune que tenemos a la inflamación. Pues esto va a traducir que la infección dentro puede acelerar la muerte del miocito por daño directo que esté causando el virus, puede acelerar la apoptosis y la infección de Coxsackie estimula la maduración de células presentadoras de antígenos que lleva a un estado preinflamatorio y llegan y aumentan las citocinas por ayuda de, de los linfocitos cooperadores de tipo 1 y tipo 2. Y en vez de desviarse a los linfocitos T, a los T-killer, se van hacia los linfocitos T1 y T2, y esto impide que también haya una erradicación de la, de la gente. Se va más hacia la parte inflamatoria. También hay ciertos mecanismos, como creo que el más conocido que tenemos desde micro son los mimetismos o las sustancias que se parecen del antígeno o de este agente a parte de nuestro cuerpo, como es la proteína M de los estreptococos o también como del virus Coxsackie. Y pues estos tienen, tienen asimilitudes, o sea, en sus epítopos, que pueden permitir reacción cruzada con el sistema inmune. El sistema piensa que está atacando a la gente cuando realmente se está atacando algunas partes del corazón, de la miocina miocárdica. También el parvovirus. Espérate un segundo, es epítopes. No, epítopes. Ok, a ver, esperen un segundo. No escuchaba bien el audio. Sí, doctora, disculpe. Ok, entonces epítopes. Sí, tiene razón. Y como en algunos, algún fisiopato que también ya había mencionado cuando explicamos la dilatada, principalmente algunos agentes no van a estar como tal en el miocito, sino más bien van a estar en las células endoteliales cercanas a las coronarias, y estos pueden generar inflamación y pueden hacer trombos que pueden hacer un cuadro similar a aterosclerosis. Y principalmente hablando de la enfermedad de Chagas, cuando se generan anticuerpos para tratar de atacar esta enfermedad que se genera para atacar la parte carboxilo terminal de la proteína de del tripanosoma cruzi. Realmente lo que están haciendo es que tienen mimetismo
con los receptores beta 1 adrenérgicos y se están atacando. Y cuando el sistema quiere hacer una respuesta de tipo adrenérgico, vamos a ver que va a tener ciertas manifestaciones y nos va a dar un cuadro clínico específico, como ahorita en una siguiente imagen les voy a presentar. Les voy a decir cómo podemos o cómo esta enfermedad se puede presentar en nuestro paciente. Y tenemos, me parece que son 3 o 4 tipos de presentaciones clínicas en las cuales nuestro paciente vamos a pensar o nos puede ayudar un poco a pensar en esta enfermedad. Pues bueno, la primera puede venir nuestro paciente simulando un síndrome coronario agudo, de tal forma que vamos a tener la forma clínica y la paraclínica para que nosotros identifiquemos. Lo clínico, como un síndrome coronario agudo y dolor torácico, es frecuente a las 1 a 4 semanas posterior en infección respiratoria y gastrointestinal. Y esto es bastante importante preguntarle al paciente si ha viajado o ha ingresado al hospital o si tuvo algún tema específico para cierta enfermedad o cierta infección. Esto es muy importante porque nos puede orientar a ya no pensar en un síndrome coronario como tal, sino algo más que sea que se parezca a un síndrome coronario agudo. También es frecuente asociado con los síntomas de síndrome coronario agudo que se presenta de forma severa y repentina. Y vamos a tener que si hacemos una angio, pues no vamos a tener ninguna manifestación de oclusión. ¿Cómo se puede dar en una enfermedad coronaria, en un síndrome de coronario agudo? Sí, un momentito. Sí se puede usar la palabra epítopo también, ¿eh? Y con respecto a lo que estás diciendo ahorita, sí es importante, se puede confundir con infarto agudo al miocardio, en cuanto a la miocarditis, pero ahorita seguramente tu compañero va a mostrar los electros, ¿verdad? Porque los electros... Ajá. Porque en los electros, en el electrocardiograma, hay sutilezas que permiten hacer el diagnóstico diferencial. Pero el dolor sí se puede confundir con un infarto agudo al miocardio, pero generalmente el electrocardiograma no muestra aunque hay alteraciones del segmento ST y de la onda T, hay sutilezas que nos permiten sospechar otra etiología antes de que se proceda con la angiografía o que son procedimientos más avanzados. Además de que el dolor puede cambiar con la posición del cuerpo y no es un dolor, es un dolor constante que puede haber durado varias horas antes de que ingrese el paciente y permanece. Entonces, sí hay sutilezas que permiten que se haga el diagnóstico diferencial. Nada más. Ok, doctora. Gracias. Ahorita iba a pasar un algoritmo más o menos de cómo nosotros podemos llegar al diagnóstico y realmente lo que mencionan las bibliografías que estuve leyendo y también, por ejemplo, para la dilatada, es que a veces no nos puede llegar a servir, o bueno, lo mencionan como que no sirve tanto o que no es tan específico, la información que nos brinda el electro no es muy precisa. Realmente, por ejemplo, en la dilatada prefieren utilizar el eco y aquí también principalmente lo que nos ayuda a esto es descartar otras cosas que nos pueden estar causando, pero así que nos diga definitivamente como si es miocarditis o no, realmente esos estudios no nos pueden brindar. Lo que sí nos ayuda bastante es cuando tenemos una sospecha de diagnóstico y tenemos que más adelante, podemos pensar en una resonancia magnética. Pero bueno, no me adelanto, ahorita vamos más para allá. Entonces, puede presentarse como un síndrome coronario agudo. También puede venir como una insuficiencia cardíaca que debuta el paciente con nuevos síntomas o ya tiene una insuficiencia cardíaca de trasfondo y viene con síntomas de enfermedad coronaria aguda. Y pues bueno,
Nuestro paciente puede venir con un nuevo episodio de insuficiencia que viene de 2 semanas a 3, en el cual podemos encontrar en él disnea, edema periférico, malestar precordial y fatiga, que es la disfunción de tanto del izquierdo como del derecho, hablando de los ventrículos. Vamos a tener que hay disfunción de la función sistólica del ventrículo izquierdo, del derecho, y podemos tener o no engrosamiento de la pared de forma compensatoria. Y pues en el eco también nos puede ayudar, o cuando lo hacen intencionadamente, para ver si es otro síndrome o si es otra enfermedad. Principalmente buscan intencionadamente cuál es el grosor de la pared, cómo está creciendo, si es excéntrico, concéntrico, ya que esto nos puede hablar de que si esto, todas estas manifestaciones están normal, hay que pensar en otro diagnóstico. Si es que vemos que una válvula está afectada, estenosis, todo eso, no sé si es una estenosis, lo que sea, o nos puede empezar ya a orientar a otro tipo de diagnóstico, en este caso la miocarditis. Lo que también es importante de aquí que debemos de pensar es que el paciente hace un mes o hace 3 semanas de que vino con el cuadro, que se presentó de nueva o que ya tenía insuficiencia cardíaca de trasfondo y que estaba siendo bien controlado. Nosotros le preguntamos si tuvo alguna infección de tipo respiratorio o gastrointestinal y nos puede decir que sí. Así que eso también nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Y pues es lo que le mencioné, el electrocardiograma sí menciona algunas características, pero no ahondan mucho en ello. Nos hablan de que puede haber bloqueos de rama y fibrilaciones supraventriculares o ventriculares. La siguiente forma es una insuficiencia cardíaca que presenta de una forma crónica, que el paciente llega y no necesariamente por síntomas asociados a una enfermedad aguda, arterial coronaria. Y pues bueno, tenemos que hay, en nuestro paciente pueden también presentarse exacerbaciones, podemos ver que ahora tiene alteraciones en la sístole, si es que lo estamos controlando bien, con yecas, aras, con diuréticos. Ahora estamos viendo que tiene insuficiencia, tiene lo que hablan en el eco, hay poca movilidad del corazón, se ve con hipomovilidad, o sea, no se mueve tanto, se ve como lento el corazón. Y pues igualmente, cuando hablamos del electro, no nos brindan específicos más que los bloqueos, alguna arritmia y en este caso puede ser también algún crecimiento, puede ser muy leve de los ventrículos. La cuarta y última es, esta está asociada y también un poco de lo que te hablaban, de lo que hablan en el trasfondo cuando te hablan un poco de la epidemiología, es que realmente cuando le empezaban a estudiar y hasta la fecha no tienen muy bien definido como a cuántas personas llega a afectar, pero lo que llegan a mencionar es que alguna de las manifestaciones que puede ser, que va a presentarse, es como esta cuarta forma, en la que de repente causa muerte súbita. Y principalmente estas se veían en pacientes jóvenes, no en pacientes tan adultos. Y pues bueno, esta puede cruzar con arritmias, con muerte súbita. El paciente puede presentar shock cardiogénico y pues deterioro de la función del ventrículo izquierdo, que pues puede poner en peligro la vida de nuestro paciente porque pues no está aportando la sangre necesaria, pues puede tener daño neuronal, también daño a los riñones, etc. Esto es un cuadro que nos... lo que mencionan es cuando nosotros tenemos una sospecha de que
tiene, de que puede llegar nuestro paciente a tener miocarditis, debe de cumplir con una de las formas clínicas, con uno de los criterios que ya les presenté, esas cuatro, y que el paciente, si es que llega a venir asintomático, nosotros le hacemos algunas de estas pruebas y van a salir uno o más positivas. Y pues bueno, las presentaciones clínicas son todas las que ya les hablé. De las pruebas complementarias podemos obtener un Holter, electrocardiograma y pruebas de estrés, en las que nos pueden dar algunas alteraciones como bloqueos, arritmias. Podemos tener también sistolia, fibrilación auricular, microvoltaje, retrocesos de la conducción. Básicamente todo lo que encontremos es bueno y nos suman puntos para al final empezar a pensar en esta etiología. Marcadores de los miocarditos, elevación de las troponinas. Recuerden que hay cierto tiempo para tomarlas, así que el tiempo para la toma de estas puede ser también importante para realmente decir si nos sirve o no nos sirve. También anomalías funcionales y estructurales en la imagen, que esto es más o menos un poco lo que ya les decía. Cuando nosotros le hacemos un eco o una angio, en la angio no vamos a ver ninguna alteración, no vamos a ver algo que nos esté trombosando una arteria. En el eco vamos a ver o bien que el músculo tiene hipomovilidad, que tal vez las paredes no tienen ningún crecimiento, que tiene fevia adecuada, que tiene no tiene hipertrofia, todas estas manifestaciones. Y conforme a la resonancia magnética cardíaca, esta es la que nos puede orientar y nos puede servir más, pero esta la vamos a destinar a los pacientes que realmente ya tenemos una sospecha bastante, bastante importante de que sí puede llegar a tener, porque principalmente, idealmente, este estudio es un poco caro, así que puede reservarse o cuando ya tenemos una sospecha que ya es bastante fuerte. Y pues bueno, vamos a pasar a cuando nosotros ya tenemos entonces una sospecha bastante fuerte de que cumplió una presentación clínica, sea de tipo enfermedad arterial, que pueda llegar nuestro paciente con insuficiencia cardíaca o crónica, o que es de nueva aparición, o que se observaron, etcétera, y con una de estas pruebas anteriores que sea positiva, entonces nosotros ya podemos empezar a pensar ahora sí fuertemente que puede ser una miocarditis. Y entonces, con esto dicho, podemos ya pensar en realizar una resonancia magnética o, en dado caso, dependiendo de cómo sea el estado de nuestro paciente, porque en esos pacientes, por lo regular, si es que llegan en un estadio 4, que nuestro paciente tiene choque o no tiene una buena estabilidad hemodinámica, pues hay que eliminar esta etiología lo más rápido posible para ver si es de aquí donde viene nuestra alteración y pues saber cómo actuar. Bueno, la resonancia magnética, cuando nosotros tiene que ser una resonancia contrastada con gadolinio, y pues vamos a ver que en estas partes se empieza a acumular el contraste, y es aquí donde nos percatamos, bueno, que la verdad me es un poco difícil si la ciencia es cierta, pero en los ojos más entrenados lo que se ve es destrucción de la membrana de los miocardiocitos y se ve como un proceso inflamatorio, además de que se ve infiltración de nuestro, del gadolinio. Y pues se ven áreas afectadas, se ven cuando nosotros ponemos la resonancia magnética, que hay algunas herramientas que la permiten ver cómo es que se mueve, como si fuera una transmisión, como un eco, que es en tiempo real. Bueno, pues así pueden grabar unos segmentos del corazón y pueden ver cómo es que se está contrayendo y cómo es que se ve con el medio de contraste y cómo es que se ven estas zonas, para que nos ayuden un poco más a ver si realmente son zonas de daño y de infiltración del medio de contraste. Y pues bueno,
Y hay que ver que hay un patrón que nos puede llegar a pensar en otra etiología, que puede ser un patrón subendocárdico que aparece en un infarto agudo de miocardio. Pero esto pues iría acompañado también de la clínica y también de los otros estudios para que nos ayuden a distinguirla de estas, pero pues realmente son dos patrones diferentes. Lo que es característico de esta es el daño de los miocitos con infiltración, que pues nos puede llegar a confirmarla. Cuando nosotros entonces tenemos... Uy. Lo que mencionan es que cuando nosotros queremos diagnosticarla, tenemos que pensar realmente en esta etiología. Entonces, si nosotros tenemos nuestro paciente con sospecha, tenemos que pensar si antes de hacerle pruebas, qué tan probable es que estas pruebas vayan a ser positivas o negativas. Si nosotros, que pueden ser muy, muy probablemente de que sí lo tenga, ya estoy casi seguro de que sí, sí o sí la tiene, me voy derecho a la resonancia magnética. Y si es positiva o si es negativa, si es positiva, hablamos de una miocarditis y empezamos a tratar al paciente. Si es negativa, que es el estándar de oro, no lo olviden, la resonancia es también muy, muy buena para ayudarnos a diagnosticarla, pero el estándar de oro realmente y de lo que podemos hablar de una miocarditis, sí, 100% seguro, es con una biopsia endocárdica. También, la miocarditis también podemos hablar ya de un proceso de miocarditis, pero hasta la biopsia es 100% seguro. Pues bueno, si es que sale positiva, nos habla de miocarditis, si sale negativa, hay que hacer diagnósticos diferenciales de otras etiologías que nos puedan estar causando estas manifestaciones. Y pues bueno, si las pruebas, nosotros pensamos que pueden llegar a ser poco probables tenemos que tocar otras instancias antes de llegar a la resonancia, pues podemos hacer un eco transtorácico y pues en base a las manifestaciones que encontramos, que ya les mencionaba, hipomovilidad, cómo están las paredes, cómo está la FEBI, todo eso, pues nos va a orientar a si haz la resonancia o no, haz otro diagnóstico diferencial. Honestamente, cuando nosotros llegamos ya por fin a la conclusión de que es una miocarditis, tenemos que hacer, si es que el paciente se presentó con sintomatología de disfunción del ventrículo izquierdo, lo que se menciona es que hay que tratar esta insuficiencia como si fuera una normal. Yecas, aras, betabloqueadores, diuréticos, darle apoyo a ese ventrículo que pues ahorita no puede cumplir bien su función. Cuando hay en nuestros pacientes ya un proceso avanzado, lo que se menciona es que hay que darle apoyos mecánicos y de oxigenación de membrana extracorpórea. La verdad no estoy muy seguro cómo es que se hace esto, pero pues lo mencionan que hay que darle apoyo a ese miocito que está pues fatigado y que no puede cumplir con el aporte que le toca. Cuando también en esos pacientes que están ya con un daño bastante importante, debemos de explicarle a nuestro paciente, cuando ya tenga un poco más de resolución, que esto va a ser de una forma paulatina y que no puede integrarse de una forma tan brusca a sus actividades. Tiene que hacerlo de una manera paulatina. Y de esta forma paulatina, no podemos, el paciente no puede hacer ejercicio de una forma brusca, sino tiene que ir haciendo escalada y pues esto de la mano con sus actividades diarias. No puede, debe de iniciar paulatinamente otra vez las actividades aeróbicas y anaeróbicas. Y pues los pacientes que llegan a presentar las arritmias que, como les decía, no nos hablan de algo en específico, pero sí están ahí, pues estas se tratan como una arritmia cualquiera, con el tratamiento pertinente. Y por lo regular estas solamente van a ser transitorias y pues después de que se pasa el cuadro agudo ya se resolvieron. Y pues solo había que tener mantenimiento y monitoreo del paciente conforme a la disfunción de su ventrículo. Y pues bueno, esto era otro cuadro que les puse desglosando un poco más todos los agentes etiológicos que nos puede causar. Y pues bueno, eso sería todo.
Bueno, le subí una imagen al chat de cardio con una imagen de cómo puede verse alterado el segmento ST en las miocarditis. Como les dice su compañero, no es una. Necesitamos medios más avanzados para hacer el diagnóstico, pero afortunadamente, en algunos casos, la elevación del segmento ST es atípica. Si se fijan en la imagen que les mandé al chat, no es está perfectamente claro cómo la imagen en bandera, que es el segmento ST recto, en las miocarditis no se presenta de la misma forma, sino se presenta una concavidad. Entonces, hay que estar muy alertas para valorar los segmentos ST. Nada más, creo que vamos a seguir con pericarditis, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Pónganse muy listos cuando valoren los segmentos. Buenos días. Por último, pónganse muy listos cuando valoren los segmentos ST. Ahorita que veamos pericarditis, también van a ver cómo el segmento ST se puede ver alterado, pero no es la típica imagen en bandera con el segmento ST recto. Entonces, son sutilezas las cuales tienen que estar muy abusados porque, lamentablemente, en nuestro medio, en México, no vamos a tener a la mano un ecocardiograma o un gamagrama en primera intención. Entonces, esas sutilezas del electrocardiograma junto con el cuadro clínico pueden ser de mucha utilidad para no cometer errores. Entonces, pues reflexiónelo. Nada más, seguimos. Si es que no hay alguna otra pregunta. Listo. ¿Ya ven la pantalla o la presentación? Ya se ve. Ok. ¿Me dices si se traba algo o el audio o la pantalla? Ay. Porque pues mi internet está lento. No se ve, ¿verdad? No, Mafer. Ya. Bien, pues buenos días a todos. Nosotros vamos a exponer, somos tres integrantes, dos del equipo. Es Pérez Mondragón Mario, Rivera Cano Paola Berenice y yo, Juárez Ramírez María Fernanda. Y vamos a exponer sobre el tema de enfermedades del pericardio. Bien. Primero hay que recordar qué es el pericardio y su función. El pericardio va a ser un recubrimiento que va a estar en todo el corazón. Va a tener pues dos capas, la serosa y la externa, ¿no? Se me olvidó el nombre. Bueno, la que cubre está fuera del corazón y no adentro. La parietal, ¿no? Entonces, este pericardio va a estar inervado por los nervios vago, recurrente laríngeo, izquierdo y el plexo esofágico. Esto va a ser muy importante porque en la pericarditis aguda va a dar un signo, como un dolor muy específico que va a ser por estos nervios. Estos van a ser responsables de la percepción del dolor por el nervio frénico y va a entrar a la columna vertebral a la altura de C4 y C5. Bien, pues ¿cuáles son las funciones del pericardio? Van a ser la distribución de las fuerzas hidrostáticas del corazón. Esta va a tener la fuerza hidrostática del corazón del pericardio va a ser negativa y va a ser muy importante igual para la pericarditis aguda. También va a prevenir la dilatación cardíaca aguda. Va a ser el acoplamiento de los dos ventrículos durante la diástole, para que se distiendan. Va a lubricar el corazón, va a tener una función inmunológica también. Puede ser fibrinolítico y va a mantener la geometría ventricular izquierda.
Entonces, la pericarditis aguda, ¿qué es? Esa va a ser una inflamación de la membrana pericárdica y puede ser a consecuencia de muchos padecimientos que ahorita voy a mencionar. Principalmente se va a relacionar con el aumento de la permeabilidad capilar. Esto va a permitir pues, la salida de proteínas plasmáticas como el fibrinógeno. Entonces, en la imagen de abajo con el fondo negro podemos ver a un corazón con una pericarditis. Podemos ver que todo eso pues, es el exudado fibrinoso que va a salir en esta enfermedad. El exudado que va a salir pues, va a depender del agente causal que provoque la pericarditis. El más común va a ser el exudado fibrinoso que va a progresar hasta la formación de un tejido cicatrizal y adherencias, como en la imagen que podemos observar del corazón en el fondo negro. Bien, varios agentes van a causar esta enfermedad, pero el más común va a ser la pericarditis viral. Este va a ser en jóvenes de sexo masculino y principalmente la etiología o los agentes que van a causar esta enfermedad va a ser el virus de Coxsackie, influenza, adenovirus y mononucleosis. Como cualquier enfermedad viral, va a causar ataque al estado general, fiebre, mialgias y síntomas de inflamación pericárdica. También podemos encontrar una pericarditis posinfarto, que va a ser el infarto del miocardio transmural o que va a afectar pues, a todas las capas del corazón y puede complicarse. Es la enfermedad de la evolución del infarto. Pero lo bueno es que el curso de esta enfermedad va a ser favorable. También va a estar el síndrome de pospericardiotomía. Los pacientes van a presentar fiebre, dolor precordial de tipo pericárdico, artralgia y infarto pericárdico. Normalmente esta enfermedad en este síndrome pospericardiotomía se va a presentar 10 días o varias semanas después de la cirugía. Otro que también es muy común que se llega a presentar en los pacientes va a ser la bacteriana o también llamada purulenta. Esta un derrame pericárdico, que es como su signo más específico. Puede ser que se provocó por una inmunosupresión por quemaduras externas, inmunoterapia, un linfoma, leucemia o sida. O sea que el paciente esté inmunosuprimido. También puede ser por una infección hematógena o una aneurisma. Esta va a ser muy peligrosa porque su evolución es fulminante y hay pues dolor pericárdico ausente y pues no muestra muchos síntomas. Y por eso puede causar una evolución en la sepsis y en la radiografía nosotros vamos a ver una cardiomegalia. También vamos a ver que se puede esta enfermedad provocar por una puede ser amibiana por, como ya lo hemos visto, eneumo por un absceso hepático amibiano. Esto va a los pacientes van a referir síndrome febril, hepatomegalia dolorosa, un dolor precordial y en el electrocardiograma pueden presentar un complejo QRS de bajo voltaje. También pues por toda la infección aviviana puede generar un aumento de tamaño de la silueta cardíaca y en uno de los casos más graves puede provocar un taponamiento cardíaco. El tratamiento para pues va a ser una punción pericárdica y pues drenar todo el exudado que se genere. Y el tratamiento, como ya habíamos visto, para estos de tratamiento antimibiano, que va a ser de preferencia el metronidazol. Otra enfermedad es la enfermedad de tejido conectivo. Esta normalmente van a ser pues, enfermedades autoinmunes, como el lupus eritematoso diseminado. Los pacientes van a presentar fiebre reumática, artritis reumatoide, esclerodermia y vasculitis. También va a estar la pericarditis urémica, que va a ser principalmente porque pues, los pacientes van a estar sometidos a una hemodiálisis crónica, lo que va a ser muy susceptible a infecciones, ya sean virales o bacterianas. También puede ser por una heparinización del paciente y puede provocar un taponamiento cardíaco.
Otro también que va a ser también muy común es el cáncer broncogénico, el cáncer de mama, pues por la localización también, la leucemia y el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Y también va a estar la posradiación. Esto va a ser frecuente en las terapias de linfoma de Hodgkin, una pericarditis constrictiva, y puede confundirse con un tumor. Y por eso, como puede ser pues, muy confundible, se debe realizar un análisis de líquido pericárdico para pues, identificar el proceso maligno y ver qué está causando esta enfermedad en verdad y pues mandar un tratamiento. Por esto no hay como un tratamiento específico para la pericarditis. Lo que más se usa van a ser pues, los AINEs para tratar pues, la inflamación. También los corticosteroides son una inflamación pues, ya más crónica y más grave. Y si existe una infección, pues se da un antibiótico. El cuadro clínico. Los pacientes van a presentar de esta enfermedad tres características muy patognomónicas de que es una pericarditis aguda. ¿Cómo va a ser el dolor pericárdico? Este va a ser un dolor que está localizado en la región precordial, va a ser intenso, opresivo, o lo van a referir como si fuera también una quemadura. Se va a irradiar hacia regiones supraclaviculares, especialmente a la izquierda, y va a tener un carácter continuo con duración de varios días. Este dolor pericárdico se va a exacerbar con movimientos de la respiración, como una inspiración profunda, también lo refieren cuando tosen o cuando hacen movimientos laterales. Por eso, este dolor va a mejorar en los pacientes si nosotros los ponemos en una posición de Fowler. Otra característica clínica va a ser el frote pericárdico. Este va a ser muy patognomónico de los pacientes y se va a auscultar cerca del borde parasternal izquierdo. Va a ser un sonido áspero, semejante al crujido de un cuero, pero puede parecerse a soplos más frecuente. Tiene tres componentes, uno sistólico, va a ser más suave, y dos más intensos. Y va a ser los dos más intensos van a ser rápidos y de comienzo de la diástole. Por eso va a ser un fenómeno sistodiastólico. No sé si, encontré un audio sobre esto, pero no sé si lo puedo poner. A ver, me dicen si lo escucho. ¿Sí lo escuché? No. Ah, bueno, no. A ver. Ay, es que antes era poner algo. Bueno, si quieren luego se los paso para no perder más tiempo. Pero sí es muy, este frote pericárdico va a ser muy patognomónico de esta enfermedad. Y también vamos a tener el derrame pericárdico. O sea, esta característica lo va a explicar más adelante mi compañero Mario, pero también es muy común que aparezca en la pericarditis aguda. Esta va a ser una acumulación de líquido en la cavidad pericárdica y los síntomas dependen pues de la cantidad de líquido acumulado, ya que lo normal va a ser de 50 mililitros y estos pueden llegar de hasta, creo que 500 mililitros. Y también va a depender de la velocidad con que se acumule dicho líquido. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta enfermedad? Pues van a ser tres estudios en específico, que son primero, electrocardiograma. Nosotros vamos a ver una elevación del segmento ST y va a ser una elevación cóncava, como ese rato lo decía la doctora, pero ahí ya me confundí porque la otra miocarditis también es muy parecida a este signo en el electrocardiograma, porque también yo busqué y decía que la pericarditis va a ser una elevación de segmento ST cóncavo. Bueno, también un momento, miren, acuérdense que
en medicina no hay cosas exactas. Ajá. No sé si ya se dieron cuenta, ya a estas alturas de lo que llevan de la carrera. El diagnóstico se va haciendo de muchos pedazos, de la clínica, del electro, de los antecedentes y todo eso. El electro es finalmente una ayuda. Ajá. No va a haber, en cuanto a la concavidad, puede presentarse en la miocarditis o puede presentarse en la pericarditis. Pero aquí lo que yo quisiera que ustedes reflexionaran es que finalmente no es una elevación del segmento ST franco como en el infarto. Ajá. Entonces, si ustedes después de platicar con el paciente, etcétera, se van dando cuenta de que como que no corresponde a un infarto. O sea, el dolor cambia con la posición, el dolor se aumenta la respiración, hay un frote pericárdico, hay antecedente de una infección viral. Entonces, son cosas que les van poniendo en alerta para pensar en otras posibilidades. Y finalmente, cuando toman el electro, como parte de toda la valoración, se dan cuenta que el segmento ST no está recto. Ajá. Entonces, a lo que quiero llegar es que lo que ustedes tienen que estar es con la sensibilidad muy alta para hacer diagnósticos diferenciales del dolor precordial. Ajá. Cuando empezamos a ver cardiopatía isquémica, hablábamos de los diagnósticos diferenciales más gruesos. Que si era un reflujo gastroesofágico, que si era una neumonía, que si era una osteocondritis. Pero si se fijan, como conforme vamos avanzando, empezamos a ver diagnósticos diferenciales más finos. Ahora ya la pregunta es que si es una miocarditis o si es una pericarditis. Entonces, son sutilezas que les van marcando la diferencia. Como les digo, en medicina no hay exactitud, o sea, no es como en matemáticas o en las reacciones químicas. Entonces, tienen que ir armando el diagnóstico poquito a poquito. La concavidad se puede presentar tanto en la pericarditis como en la miocarditis. No esperen una cuestión así 100% compatible. Nada más. Si quieres, continúa. Sí. Y también, bueno, aquí en el electrocardiograma decía que va a haber como un descenso en el nivel de segmento ST. A ver, voy a intentar poner el audio del frote. Me dicen si lo escuchan. Sí, se escucha. ¿Escucha bien? Bueno, sí, nada más acércalo un poquito más al la bocina. Okay. Ah, el micrófono, perdón. Listo. Pues ese va a ser el frote pericárdico. Y va a ser un fenómeno sístolo diastólico. Entonces, otro estudio que... Un momentito. Sí. Un tip. El sonido va de acuerdo al latido cardíaco. Ese es un tip. Cuando hay un soplo pulmonar o un artefacto de origen pulmonar, generalmente, bueno, obviamente va de acuerdo con el movimiento respiratorio, inspiración, expiración. En el caso del frote, va de acuerdo al latido cardíaco. Entonces, no es fácil auscultarlo. Entonces, traten de ser acuciosos cuando estén explorando un paciente. Acuérdense que no hay prisa. Generalmente el paciente puede llegar muy molesto, puede llegar con algún problema, pero sí tómense su tiempo para tratar de determinar cuál es el problema cuando llegan los pacientes. Es un tip. Nada más, gracias. Sí, doctora. Bien, pues va a ser otro estudio, la radiografía de tórax. ¿Aquí qué nos vamos a encontrar? Pues va a ser una orientación útil a mostrar una cardiomegalia global, pues por todo el tejido con el exudado, y pues va a estar agrandado y la fibrosis. Este también va a mostrar, bueno, se llama una imagen en garrafa,
pero va a ser pues una cardiomegalia global. Y también va a estar por último el ecocardiograma. Aquí pues vamos a observar una dilatación de las cavidades en el caso de que se haya presentado un derrame pericárdico. Por ejemplo, si va a ser un derrame severo, va de 400 a 1000 mililitros. Y pues se van a observar pues una dilatación de las cavidades ventriculares especialmente. Y eso sería todo por pericarditis aguda. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar sobre el derrame pericárdico y taponamiento cardíaco. Para empezar, pues quisiera hacerles esta relación de que el derrame pericárdico es Mario, es como que se oye extraño tu micrófono. Ah, aguántenme. Te oyes con eco. Sí. ¿Ahí ya se oye? ¿Mejor? Sí, ya. Bien. Ah. Sí. Gracias. Como les comentaba, quisiera hacerles esta relación de que el taponamiento cardíaco es como cuando en nuestros buenos tiempos y éramos niños, nos hacían, jugábamos y nos hacían que la bolita. Entonces nosotros vamos a hacer el que quede hasta abajo, en este caso el corazón. Y todo el líquido que se va a ir acumulando va a ser las demás personas, ¿no? Entonces, vamos a ir utilizando esta relación para que se quede más claro cómo es el derrame y el taponamiento. La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver rápidamente que el derrame es principalmente, bueno, se da por causas idiopáticas o de proceso como previo, hay una pericarditis aguda. Entonces, pues la pericarditis, como ya vimos, pues puede tener diferentes orígenes, puede ser neoplásica, iatrogénica, tuberculosa, que como vemos aquí en la tabla, pues son las que están principalmente o que pueden aparecer o que se nos pueden aparecer más en la clínica, ¿no? Vamos a ver rápido que la fisiopatología se va a basar en que, bueno, pericarditis, la propia etimología no lo dice, es una inflamación, ¿no? Entonces hay un proceso inflamatorio, entonces en un proceso inflamatorio podemos decir o podemos tener que hay un exudado, se va a generar cierto exudado. Recordemos que pues el pericardio ya como tal ya contiene una cantidad de líquido, aproximadamente 50 mililitros, pero entonces este líquido va a empezar a aumentar. Entonces, como aquí lo vemos, el líquido va a empezar a ejercer una presión sobre el corazón. Esto es medio subjetivo, no quiero que nos vayamos de repente que ya nada más con que pase, no sé, 60, ya podemos decir que va a haber un taponamiento. Porque puede haber un derrame que sea agudo, o sea que tal vez con 60 mililitros cause un taponamiento o un derrame muy crónico, es decir, puede haber derrames de hasta litro y medio, por ejemplo, como en el hipotiroidismo y el paciente no nos va a presentar un taponamiento. Entonces, ¿el taponamiento a qué me refiero con él? Que va a ser como la gran diferencia entre derrame y taponamiento. El taponamiento va a ser cuando el líquido ejerce la presión y esta presión que ejerce va a ser la misma que hay en las cavidades cardíacas. Entonces, en ese momento, esa presión va a aplastar a las cavidades cardíacas y en ese momento ya decimos que hay un taponamiento cardíaco. Mientras no realice esta presión sobre las cámaras cardíacas, podemos decir que es un derrame. Entonces, aquí como ya lo vimos, la presión evita que el corazón se expanda por completo. Recordemos que dentro de las cavidades cardíacas, las del lado derecho tienen las presiones más bajas. Entonces, pues, ¿quién va a ser a las primeras a las que les va a querer ganar el líquido? Pues a las derechas. O sea, va a ser más rápido alcanzar sus presiones. Entonces, vamos a ver que primeramente va a haber una afectación de las cámaras derechas. Entonces, ¿qué va a ser? Si yo llego, como en la bolita, y aplasto, o yo soy el corazón, entonces se me suben todas y me aplastan, yo ya no me voy a poder mover,
O sea, yo ya no voy a poder realizar ninguna acción y entonces ya no... Perdón, hay algo como por aquí. Entonces ya no voy a poder hacer el proceso de contracción y aparte la cámara no se va a poder llenar completamente. Ajá, porque vamos a reducir el espacio de la cámara. Entonces, pues ya no va a haber tanto volumen. La presión que me van a ejercer no me permite expandirme ni contraerme de la manera correcta y por lo tanto va a haber una salida menor de sangre del corazón, lo que podemos llevar a que es una disminución en el gasto cardíaco. Ajá, y entonces esto pues nos va a llevar a pues varios de los síntomas que por ejemplo podríamos ver en insuficiencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, un latido acelerado como un intento de proceso compensatorio, aceleración, bueno, hinchazón, por ejemplo, en las venas del cuello, porque como les decía, en el lado derecho es donde primero va a llegar el líquido a empujar. Entonces, si yo estoy empujando la cámara derecha, pues entonces el volumen que puede tener la cámara derecha se reduce. Y entonces, ¿quién se tiene que expandir? Pues la vena para aguantar todo ese volumen que pues no está pudiendo entrar a la cámara. Para recordar, bueno, para decirles más o menos, una urgencia es el taponamiento cardíaco. Entonces, esa es una urgencia médica que se debe de atender y se debe diagnosticar de la manera más rápida porque si no, el paciente puede llegar a morir. Porque, pues como les digo, si lo están presionando, lo están empujando al corazón y no puede llenar no puede transportar la sangre, pues entonces el paciente empieza a caer en shock y pues se nos va. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a ir? Va a llegar nuestro paciente, pero como les comentaba, va a haber tal vez un paciente que con un derrame muy pequeño ya nos esté generando todo este síndrome. Por ejemplo, en un hemopericardio, en ese caso solo con 60 mililitros más o menos es para que se presente el taponamiento. Y les dije yo que más o menos la prueba tiene 50 mililitros. Entonces, si ven el volumen es, pues que aumenta es muy pequeño y las manifestaciones son muy rápidas. Pero puede haber otras, como les comentaba, en el hipotiroidismo, donde el paciente pues tal vez nada más llega por una radiografía o algún estudio que le van a hacer un eco y pues resulta que trae el derrame de 1500 mililitros, pero este derrame pues no hace presión en las cámaras cardíacas, entonces pues no hay ninguna manifestación de taponamiento. ¿Qué podemos encontrar en el interrogatorio rápidamente? Pues signos y síntomas pues de una insuficiencia cardíaca, disnea, ortopnea, dolor torácico, puede llegar asintomático, puede llegar con una sensación de ansiedad. También vamos a poder encontrar en la exploración física ingurgitación yugular, que era lo que les había comentado. Si las primeras cámaras que empuja son las derechas, entonces pues la vena tiene que expandirse para aguantar pues todo ese volumen que no está pudiendo entrar. El pulso arterial paradójico, ahorita lo vamos a ver. Les traigo un video para que lo vean, pero es un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 10 mililitros de mercurio en inspiración. Ahorita que veamos el video, va a quedar un poco más claro. Ruidos cardíacos amortiguados, pues el líquido está haciendo como otra densidad, entonces pues va a parecer que está pegando en el líquido, el latido, y pues se va a oír menos. Podemos encontrar hipotensión, edema, les comentaba en casos más graves, pues signos de shock, o sea, podemos encontrar extremidades frías, cianosis, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, ve el video, si se puede poner, por favor. Aquí les voy a... creo que ya se pasó el video. Bueno, yo no lo pude ver. Es que aún no sale. ¿Cómo le hago para que se vea? Creo que nada más hay que darle clic ahí en el... Ah, bueno. Lo que vamos a ir viendo en el video va a ser esto que les dibujé.
estas líneas, las más grandes, son los sonidos de Korokov. Recordemos los 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a sonar el primero. Suena. Y entonces, de repente, antes de que suene el otro, se va a oír como si estuviera aguantándose o se mantuviera otro sonido, pero de menor intensidad. O sea, van a ir y luego van a ir. Y ya ese es el segundo. A ver si se puede, si no, se lo dan. A ver, Mario, ya te puse control de la pantalla. A ver si tú lo puedes poner. Voy, voy, voy. No, no me deja ponerlo. A ver, déjame ver si compartiendo. Permítanos un momento. A ver, a ver si lo puedo ver acá. Permítame, por si no. Welcome to the Stanford. Fer, si no me dejas compartir la pantalla, aquí ya lo tengo, mira, ya se cargó acá. A ver si se puede. Gracias. Gracias. Ahí ya pueden verlo, creo. Welcome to the Stanford 25 sí. Video One. Sí, ya se ve. Sí. Escucha también, ¿verdad? ¿O para sí. Sí, se escucha bien. Paradoxus. Pulsus paradoxus is defined as a systolic pressure drop greater than 10. With inspiration. Normally, during inspiration, the decrease in intrathoracic pressure will cause an increase in blood flow to the right side of the heart, leading to an increase in pressure transmitted to the right ventricular walls. Since more blood remains in the lungs during inspiration, a small drop in systolic blood pressure is expected. However, in tamponade, the increase in blood flow and pressure on the right ventricle during inspiration cannot be transmitted to the right ventricular wall and is in turn transmitted to the ventricular septum. This in turn leads to a decrease in left ventricular filling, which causes a decrease in stroke volume and a much lower systolic blood pressure. To measure pulsus paradoxus, all you need is a stethoscope and a blood pressure cuff. To test for pulsus paradoxus, slowly look for the first Korotkov sound that will appear, then disappear during inspiration. Ahí era lo que les comentaba, que suena el ruido, suena tu, y luego se queda ahí como puf, 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 se queda ahí. Oh, mío, vamos a seguirlo escuchando para que lo... Listen for when the first Korotkov sound no longer disappears with inspiration. Vean cómo, bueno, se ve chiquito, pero también hay que ver al paciente. Cuando el paciente inspira, es cuando suena, bueno, se queda ahí este sonido. Entonces lo vemos inspirar y se acentúa más estas curvitas que les había dibujado. Was recorded from a patient at Stanford University with a pair. Vean cómo se queda bueno, se quedaba de repente en los sonidos, así, cada vez que realizaba la inspiración. Si no, les compartimos la presentación por si no se llegó a ir muy bien. Ahí lo podrían ver más grande. Sí, me parece un, sí hay que ver el video con cuidado para poder, disfrutarlo y correlacionar los sonidos. Entonces, si tomes el tiempo de escucharlo, me parece muy útil. Muy bien, entonces continuamos.
Bueno, en la foto de atrás, bueno, ahí nomás, ahí está lo que decimos de la ingurgitación yugular. Pueden ver ahí pues la vena toda distendida, ¿no? Muy claro. El pulso paradójico, se me olvidó comentarles, es más frecuente que lo vean en el taponamiento. Ajá, entonces, el taponamiento, acordémonos, es la urgencia médica importante. Entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar tanto el taponamiento como el derrame? Bueno, primero en el electrocardiograma vamos a encontrar que aparte de los cambios que podemos encontrar en la pericarditis, vamos a ver una reducción de la magnitud de los voltajes. Aquí sí pueden ver, hay uno más grandote que otro, hay uno más grande que este. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, en D1, en D2 y D3, si la suma del complejo, bueno, de la altura del complejo QRS es menor a 15 milímetros, eso nos está indicando que hay una reducción en la magnitud del voltaje. Ahora, también aparte de lo que estamos viendo de la reducción, podemos ver que pues, los complejos QRS pues, están como alternados. ¿A qué me refiero? O sea, hay uno grande, uno pequeño, uno grande. Uno pequeño, uno grande. Entonces vamos a encontrar esta alternancia en los complejos QRS. Esta es una derivación B5, ¿no? Pero también lo vamos a poder encontrar en D1, en D2, en D3. Ahora, en la radiografía de tórax, lo que vamos a encontrar va a ser cardiomegalia aquí en este punto, como pueden ver. ¿Por qué? Pues el pericardio está aumentando de tamaño, o sea, no es que esté aumentando el corazón de tamaño, sino que pues, el líquido que está entre las dos capas del pericardio, pues está haciendo que parezca que crece el corazón, pero pues no está creciendo. Y de este lado podemos ver, este es bueno, postero anterior y la otra es lateral. En este, si no tan ligeramente, podemos ver cómo hay una división entre la banda del tejido adiposo, ahí donde están las flechas, vean cómo se ve la banda del tejido adiposo y luego la banda pericárdica y epicárdica. Ajá, se ven ahí como estas tres líneas, lo voy a poner aquí, ¿sí? Se ven ahí precisamente cómo está la separación de las capas del pericardio por el líquido. Les pongo después el ecocardiograma, que es la mejor prueba, la que nos va a guiar más en el diagnóstico. Y pues vean toda esta región hipoecoica de aquí, eso es el derrame, o sea, todo eso es líquido. Entonces fíjense cómo aquí en la diástole, nos dice, ¿no? Ventrículo derecho, vean cómo de este lado en la diástole el ventrículo derecho queda totalmente aplastado. Aquí, como nos señala en la flecha, queda totalmente aplastado. Entonces, pues como les comentaba, pues los ventrículos derechos son los primeros en sufrir, ¿no? En el taponamiento cardíaco. El eco también nos va a ayudar a definir, por ejemplo, si es muy grave el tipo de... No, clasificarlos. Por ejemplo, uno pequeño, bueno, leve, va a ser menor a 10 milímetros. De aquí, con el aparato se puede sacar una área. Bueno, sí. Sí, como la medida o la distancia. Y entonces eso nos va a permitir clasificarlos a los derrames. Y bueno, la tomografía y la resonancia nos va a ayudar, nos va a ayudar para, por ejemplo, si no está bien localizado el derrame, pues saber dónde está, pero pues ya son estudios un poquito, pues no complejos, pero tal vez que no los podamos tener a la mano, ¿no? A la mano podemos tener electro, la radiografía y pues si hay el ecocardiograma, ¿no? Entonces, pues rápidamente ya nada más para acabar en el tratamiento. Vamos a ver que si nuestro derrame es moderado o grave y tenemos la sospecha de taponamiento cardíaco o de infección,
Si es sí, vamos a drenar el derrame. Pero si no tenemos sospecha del taponamiento, por ejemplo, como les comentaba, en el paciente con hipotiroidismo, que pues va a llegar y pues no, sin ningún síntoma, sin nada, pero si tiene un derrame muy grande, les comentaba que un derrame pequeño, sí, es menor a 10 milímetros, uno moderado de 10 a 20 milímetros y uno severo es mayor a 20 milímetros. Entonces, por ejemplo, en el paciente que no presenta síntomas de taponamiento ni nada, pero vemos que es un derrame grande, en ese caso sí lo podemos drenar. Ahora, si seguimos el esquema y tenemos un derrame grande, pero este derrame, por ejemplo, tenemos sospecha de que tiene una pericarditis aguda por tuberculosis, pues entonces recordemos que para aliviar esto tenemos que atacar la patología de base, entonces tendríamos que atacar primero la tuberculosis o si es neoplásico la neoplasia, y atacando a ese proceso el derrame se cura, ¿no? Se cura solito. No es necesario otra cosa. Y bueno, pues como ya lo habían comentado, pues para tratar si tenemos la sospecha de que queremos, es un derrame muy grande, pues le aplicamos pericardiocentesis, como se muestra en la imagen, y por ejemplo, si tenemos sospecha de que es por alguna infección, pues este líquido lo tenemos que llevar a cultivo o hacerle, si tenemos presencia de un proceso maligno, pues hacerle una biopsia, a líquidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí en el esquema no lo dicen, ¿no? O sospecha de malignidad, pues si no, pues tratamos la pericarditis. Si sí, pues hay que drenar el derrame y eso hacerle estudios para saber de qué origen es. Y bueno, eso sería todo de derrame y taponamiento pericárdico. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Pregunta? Creo que no, déjenme si no se me pasó decirles nada. No, creo que no. Bueno, muy bien. Felicito a su compañero, buena presentación. Entonces, acuérdense que ustedes tienen, pueden usar todos los recursos para ilustrar su clase. Me parece muy bueno el enfoque, porque pues está su compañero, ya no, igual que tu compañera, la compañera del frote pericárdico, me parece muy, muy bien. Los animo a que incluyan en sus presentaciones audios, videos, casos clínicos. Acuérdense que pues esto no solamente es presentar la clase y salir del paso, sino también aportar algo nuevo, que disfrutemos la clase, porque finalmente la medicina, lo que nos gusta hacer es disfrutarlo. Entonces, entre más lean, entre más se enteren de lo que vamos a tratar, pues todos estamos más enriquecidos, ¿eh? Entonces, muy bien, seguimos con la siguiente, que es la pericarditis constrictiva. Acuérdense también de no llenar mucho de línea, no sobrecargar sus diapositivas de letras. Idealmente no deben ser más de 6 líneas. No importa que pongan más diapositivas, la cuestión es de que se vean bien y que podamos disfrutar la presentación. Yo no voy a hablar de calidad de la presentación, sino disfrutar la presentación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta ahora? No. Muy bien. Entonces, sigamos constructiva, ¿sale? Muy bien, vamos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la pericarditis constrictiva y vamos a tener que la pericarditis constrictiva va a representar el estadio final de un proceso inflamatorio que nos va a llevar a la fibrosis o a la consecuente pérdida de la elasticidad del pericardio. Y bueno, vamos a tener que esta entidad clínica se va a caracterizar por una dificultad en el llenado diastólico ventricular. Esto debido a que como hay una rigidez en el pericardio, no permite la compresión adecuada del corazón. El engrosamiento, la fibrosis y en ocasiones calcificación del pericardio, como les dije, va a llegar a interferir con el funcionamiento normal del corazón y por lo tanto va a constituir una enfermedad de evolución crónica. Porque muchas veces la pericarditis constrictiva puede ocurrir ya sea poco tiempo, a los pocos meses después del proceso inflamatorio, pero pues en general va a tardar años en manifestarse.
La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener que estas alteraciones en la anatomía de la membrana pericárdica van a ser, como les dije, consecuencia de procesos inflamatorios de diversa índole, entre los que encontramos a las infecciones, como igual ya habían mencionado en la pericarditis aguda, radiaciones, también es consecutiva hemodiálisis crónica en pacientes urémicos, en padecimientos autoinmunes como puede ser el lupus eritematoso o la artritis reumatoide, de la cirugía cardíaca, neoplasias y posterior a un trauma. Y bueno, tenemos que, pese a que hay muchísimos métodos diagnósticos, no hay uno en particular que nos, o sea, bueno, la pericarditis sigue siendo pues de causa idiopática en la mayoría de los casos. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener en la fisiopatología que a medida que el pericardio va a aumentar de grosor, va a limitar la distensibilidad ventricular y esto va a condicionar a un aumento en la presión telediastólica para un determinado volumen. Y aquí vamos a tener principalmente tres alteraciones, por así decirlo. En las alteraciones hemodinámicas, como les dije, el pericardio va a imponer al corazón un impedimento a su llenado, lo que va a traducir en que se eleve la presión del llenado. Y bueno, va a tener consecuencias tanto en ventrículo derecho como en el izquierdo. En el derecho vamos a tener que va a constituir un obstáculo para el retorno venoso. Esto, al aumentar las presiones, va a aumentar la elevación de la presión venosa. Otra consecuencia va a ser la falta de distensión diastólica, que va a evitar que el ventrículo derecho pues genere la presión sistólica o aumente su gasto. Entonces vamos a tener un gasto disminuido. En el ventrículo izquierdo vamos a tener las siguientes consecuencias, que va a ser una hipertensión telediastólica ventricular y una disminución del volumen diastólico, que igual va a condicionar a que haya una disminución del gasto cardíaco y esto nos va a llevar a una caída en la presión arterial. Este aumento al afectar a ambos ventrículos reduce el volumen y el aumento de la presión se va a transmitir retrógradamente y esto nos va a llevar a que haya un aumento de las presiones venosas pulmonares y sistémicas que se van a tener manifestaciones clínicas. En las alteraciones de la función auricular, bueno, generalmente el proceso inflamatorio no va a afectar como tal al pericardio auricular, por lo tanto no hay constricción de las aurículas. Bueno, sin embargo, estas cavidades van a ser las que soportan la sobrecarga hemodinámica, ya que hay el impedimento diastólico ventricular y generalmente se va a manifestar con la fibrilación auricular. En las alteraciones de la función ventricular, pues es como ya lo que ya les había mencionado, que el corazón al estar incapacitado para poder aumentar el volumen debido a la contracción, no va a poder realizar el mecanismo de Frank-Starling, que al haber menos elasticidad, pues la contracción va a ser menor. Y bueno, se va a catalogar como una función ventricular inadecuada. Y bueno, esto como es un padecimiento crónico, nos va a llevar a nos condiciona a que pueda haber una atrofia de las fibras miocárdicas. La siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico vamos a tener manifestaciones de hipertensión venosa sistémica. Esto va a ser como cuando la presión diastólica del ventrículo derecho se va a elevar entre 10 y 15 milímetros de mercurio más, van a aparecer las siguientes manifestaciones, que va a ser el edema en miembros inferiores, la ascitis, el dolor en el hipocondrio derecho. Esto va a ser debido a un esfuerzo porque hay una hepatomegalia congestiva. En los síntomas de hipertensión venocapilar vamos a tener que se va a elevar la presión diastólica del ventrículo izquierdo y nos va a llevar a una disnea de esfuerzo. Estos, como vemos, pueden ser síntomas y signos compatibles con una insuficiencia cardíaca. Y bueno, en los síntomas generales, estos se van a presentar debido a que, como les mencioné, hay una disminución del gasto cardíaco. Vamos a tener generalmente astenia, adinamia, hiporexia, malestar general y fatigabilidad. Y bueno, casi todos los pacientes que van a presentar pericarditis constrictiva se van a encontrar incapacitados. La que sigue, por favor.
Bueno, en la exploración física vamos a tener en la exploración de venas yugulares que va a haber una incurgitación venosa. Esto, como mencionamos, por el aumento de las presiones derechas, el signo de Kussmaul, que va a ser un aumento patológico de la incurgitación yugular durante la inspiración, que es algo similar a lo que nos había explicado Mario, que pues es el aumento de las presiones derechas. En la exploración cardíaca, la auscultación puede ser difícil debido a que como el pericardio está engrosado, hay una menor transmisión. Y bueno, se va a escuchar un golpe pericárdico al principio de la diástole, que va a corresponder al cese brusco del llenado diastólico, cuando el pericardio rígido va a impedir que prosiga la relajación ventricular. Y bueno, este sonido va a tener una frecuencia acústica más alta. En la exploración pulmonar vamos a tener que hay una disminución en los sonidos respiratorios, principalmente en las bases. Y en la exploración abdominal, pues igual van a ser signos de insuficiencia cardíaca, como es la hepatomegalia o la esplenomegalia. La que sigue, por favor. Bueno, en los métodos diagnósticos vamos a tener que en electrocardiograma se van a encontrar frecuentemente cambios inespecíficos del segmento T o la onda T. Hay una reducción del voltaje y bueno, hay taquicardia asociada y como les había mencionado también hay fibrilación auricular porque aumenta la presión en las aurículas. En la ecocardiografía vamos a tener en el modo M, que nos ayuda a identificar un movimiento posterior abrupto del septo en la diástole temprana con la inspiración. Y bueno, esto va a estar causada por una disminución en el llenado. En la radiografía de tórax, pues nos va a ayudar a identificar el pericardio cuando se encuentra calcificado, porque la calcificación va a ser marcada y difusa. Y en el modo Doppler, nos va a ayudar a identificar uno, cambios con respiración en presión intratorácica y llenado ventricular, el flujo venoso hepático, que aquí va a estar aumentado, por eso están las manifestaciones, debido a que el ventrículo derecho tiene menor compliance a medida que se expande el izquierdo. Y otro va a ser la velocidad del flujo de regurgitación pulmonar. Y bueno, en la primera imagen, ¿te puedes regresar tantito por fin? Bueno, en la primera imagen el modo M nos va a mostrar que hay un movimiento anormal en el septo, que es donde está la flechita blanca, aquí. Y bueno, la siguiente imagen que está a la derecha, que es el modo Doppler, que muestra una variación con la respiración. Y bueno, la última, que es la inversión del flujo venoso hepático con la expiración. Y ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, también podemos hacer uso de las pruebas de laboratorio, donde vamos a ver un aumento en los niveles de creatinina y en las enzimas hepáticas, sobre todo en la fosfatasa alcalina. También podemos hacer uso de una tomografía computarizada, que esta va a ser más sensible para detectar el incremento del grosor del pericardio. Y tenemos que pues, el grosor normal del pericardio es menor a 2 milímetros y entonces un grosor mayor a esto se puede considerar como sugerente de pericarditis constrictiva. Sin embargo, el que esté un grosor normal no va a excluir el diagnóstico de esta. Y la resonancia magnética que nos va a arrojar hallazgos anatómicos tales como el engrosamiento del pericardio, la dilatación de la vena cava inferior y, bueno, puede haber apariencia tubular o aplanada de los ventrículos. Y si comparamos la tomografía computarizada y la resonancia magnética, esta última va a ser menos sensible para detectar las calcificaciones, pero nos ayuda mejor a distinguir el engrosamiento y la distensibilidad del pericardio. La que sigue. Bueno, tenemos que en el tratamiento, los pacientes que van a presentar síntomas de clase 1 de la anija,
pueden ser tratados con diuréticos y una dieta baja en sodio, pues para tratar propiamente la inflamación. Pero hay un estudio que muestra en una serie de 36 casos que la pericarditis se resolvió con AINES, colchicina y o esteroides, pero finalmente a largo plazo, como pues les dije que era un proceso crónico, los pacientes requieren de pericardiectomía. Entonces tenemos que por esto el tratamiento de elección va a ser la pericardiectomía. Sin embargo, tenemos en la pericarditis constrictiva transitoria, como su nombre lo dice, pues tras que desaparece el periodo inflamatorio, también desaparecen los signos y los síntomas, y entonces no hay necesidad de este tratamiento quirúrgico. Pero en sí menciona la mayoría que el de elección siempre va a ser la pericardiectomía. Y bueno, creo que eso sería todo. ¿Alguna pregunta para su compañera o del tema en general? No, doctora. No, entonces, muy bien. Bueno, miren, acuérdense que finalmente las clases son revisiones rápidas. No esperen aprenderse el tema nada más con haber visto la clase. Yo les recomiendo que revisen el up-to-date. La UNAM está dando acceso ahorita a todos sus... ya lleva varios años dando acceso a los alumnos. El up-to-date es una herramienta sumamente costosa. Si ustedes cotícenlo, quieran comprarlo o hacer por un año y verán cuánto cuesta. Yo os recomiendo que revisen, que vuelvan a leer los temas del up-to-date, sobre todo porque es para cuando presenten en el ENARM, la información tiene que estar reciente. Entonces, si leen el up-to-date, es una información que es de buena calidad, es de lo último que ha salido, trae tablas, trae esquemas, y los temas no vienen tan largos, son más bien acortados y son como express. Entonces, les recomiendo que revisen eso. Y nos vemos, al ratito. Yo creo que mejor nos vemos mañana. Creo que va mejor, me siento más, con menos presión si nos revisamos en la mañana. Entonces no nos vemos hoy en la tarde y nos vemos mañana en la mañana. Y ya damos otro avance al programa porque creo que ya rebasamos la mitad, ¿no? ¿En qué tema vamos? ¿Siete u ocho? ¿O seis? Siete. El que pasó fue 7. Ajá. Pero son 13, ¿no? 11. Son 11? 11. ¿Cuántos? 12, ¿no? 11. 7, 8. Bueno, ya no nos falta, ya pasamos la mitad por lo menos. Entonces, hoy en la mañana, a las 8, si están ustedes de acuerdo, no tienen inconveniente. Nos vemos y ya le damos otro avance. ¿Sale? Sí, doctora, igual doctora. De 8 a 10, ¿verdad? Sí, igual, chicos, de 8 a 10. Excelente, gracias, doctora. Pues cuídense mucho y nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las 8, ¿sale? Hasta mañana, doctora. Hasta mañana, buen día. Estudien, por favor. Estudien del up-to-date. Sí, doctora. Ándale, bye.